Jaun andreok, egunon, eta ikusi duzuen bezala bideoan gaur egun posgarria eta egun hau ospatzeko eztabaida berezi baten, hau da digitalizazioa. Este vídeo que he puesto solo el comienzo, ¿qué viene a decir? Que recogemos lo que sembramos. Ese es el concepto de la canción. El concepto de la canción, además, articulado en una melodía clásica del rock neoyorquino, pero una melodía que es capaz de integrar diferentes estilos artísticos, desde un cantante de ópera a gospel, a reggae, etc. Por lo tanto, una misma melodía es capaz de integrar diferentes estilos, diferentes sensibilidades, pero todas con un denominador común. Recogemos lo que sembramos. Hoy vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre la digitalización. La digitalización no es un PowerPoint que se convierte muchas veces en la anfetamina de los egos, sino que la digitalización es un proceso de transformación profunda de lo que es lo que son las bases económicas de la economía industrial tal como la hemos conocido y la conocemos hasta el presente. Tiene impactos sociales significativos, tiene impactos educativos significativos, tiene impactos significativos en la estructura económica industrial mundial. Es decir, estamos en un proceso de una nueva era. Si bien la inflación sobre el concepto de digitalización existe, aquí lo que vamos a reflexionar es cómo podemos integrar y aprovechar en lo que es la producción física esta revolución digital y transformarla y ser capaces de transformarla en una nueva economía donde la gestión del dato es un elemento estructural diferente y diferenciador y donde el valor está ahí. Porque de lo contrario la digitalización nos puede llevar a la transformación de nuestra economía industrial en la maquila de Chihuahua. A partir de ahí, cuando se habla de digitalización, tenemos que ser conscientes de que estamos transformando todos los procesos productivos para evolucionar hacia un nuevo tipo de negocios, en consecuencia de mercados y también de formas de organización y formas de pensar. Por lo tanto, Tecnalia, que es un centro tecnológico que tiene la obligación de pensar, no de manera convencional, es lo que ha permitido que en estos momentos tengamos encima de la mesa un debate de reflexión sobre el impacto de la digitalización en la economía industrial. Y por eso tenemos a representantes significativos de la economía industrial convencional que está transitando hacia la adaptabilidad al nuevo entorno. Muchas gracias a los ponentes por haber accedido a la invitación de Tecnalia. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta sala y a aquellos que no están en esta sala. Y nuestro objetivo y nuestra misión es generar reflexión, pero no para la reflexión, sino para la acción. Mil gracias.